Vamos al comienzo del programa. Nos gustan estas notas de jóvenes tandilenses que estudian, que se esfuerzan y que salen al mundo un poco a buscar la aventura. Y bueno, en este caso estamos con Ramiro Porro. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien. O Rama, bueno, como te decimos en el gimnasio, Rama. Como quieran. ¿Todo bien? Bien, por suerte muy bien, disfrutando el día de sol, hermoso. Salí caminando en la ciudad, que de vez en cuando... Es lindo. Es lindo. Así. ¿Ahora estás acá por cuánto tiempo? El 24 ya saqué pasaje, me voy en busca de otra aventura, me voy para el lado de Oceanía. ¿Ah, no volvés a Perú? No, todavía no. Bueno, vamos a contar que, bueno, Ramiro, vos estudiaste acá y después te recibiste de abogado. Sí, es una historia bastante particular, siempre la cuento. Estudié en Buenos Aires, o sea, terminé en el Colegio San José, acá un par de cuadras. ¿Vos naciste acá? Yo nací, me crié acá, sí. Estudié en el Colegio San José, sí. De ahí terminé, me fui a Buenos Aires a estudiar abogacía. Siempre me gustó viajar, siempre tuve como... Pero te recibiste de abogado. Sí. Ahora sí. Después te voy a contar una historia que es bastante particular también. Yo me recibo de abogado y hablo con Matías Pasucci, que es un amigo también de toda la vida, sí. Que él estaba ya viviendo en Perú, y ella me insistía, porque yo soy el típico cararrota, que siempre tuve la vocación de actor, me dice, vos tenés que venir acá porque la haces. ¿Y cuándo te nace esa vocación de actor? Yo creo que es, o sea, ya nació conmigo, es innata, ¿no? Pero no la habías desarrollado. No, siempre hice algún cursito de actuación, pero no me había puesto a estudiar porque en sí tenía el trabajo. Yo en Buenos Aires trabajaba en Galeno, en varios estudios jurídicos, hacía deporte, jugaba al rugby allá y al mismo tiempo vivía solo y estudiaba, entonces no me daban las 24 horas del día, no me daban para hacer más cosas. Pero sinceramente pasó que esto en su momento, el bloqueo del dólar en 2015, yo tenía muchas ganas de viajar, había terminado la carrera y dije, bueno, para no seguir sumando obligaciones, porque en definitiva uno siempre suma obligaciones y posterga lo que vendría a ser el disfrute, ¿no? Sí. O lo que vendría a ser la aventura. Y dije, mira, si no hago viaje ahora, no lo voy a poder hacer nunca más. Y después a mis adentros decía... No quiero arrepentirme el día de mañana de tener, sí, una vida... Que haya una familia formada, con hijos... Exacto, tengo la estructura familiar establecida, ¿no? Según la sociedad, la casita, el golden retriever y la familia. Pero preguntarme qué hubiera sido si, ¿no? Entonces... ¿Y con quién lo consultaste? Conmigo. O sea, más que... A ver, puedo llegar a preguntar opiniones, a decirle a mi viejo, mi vieja, a mis hermanos, che, ¿qué opinan? Sí. Pero en definitiva, el que termina decidiendo soy yo. Me arriesgué, dejé el trabajo. Yo estaba trabajando en Galeno RT. Sí. Dije, miren, me voy. Si quieren después... O sea, tengo las mejores relaciones el día de hoy que hablo. Sigo hablando con mi ex jefa. Sí. Y tu jefa lo dijo, nene, mirá que es un buen trabajo. Todos quieren estar... Sí, pero depende mucho de la confianza de uno, del hecho de decir sí puedo y siempre tratar de buscar algo mejor. Porque si uno ya agota su posibilidad con lo que tiene, ojo, que no hablo de no dejar de ser conformista, ¿no? Pero siempre tratar de buscar estar mejor. ¿Y te fuiste? Me fui, es bastante particular la historia porque llego un 1 de octubre allá a Perú, ya a la de Dios, con un bolsito y buscando aventura. Ya había hecho con varios amigos... contacto, claro. Exacto, y aparte ya había recorrido gran parte de Sudamérica. Como mochilero, con una banda de música, así, muy... Todo muy armado. ¿Tocás o cantás? Canto y toco la guitarra. Podemos decir que hacemos también... Yo completo, en cualquier momento vamos a Japón y hacemos así un show. Ahí los esperamos, tu papá ya ha ido. Y sí. Tenemos la VIP con el negro. La VIP, dale. Claro. Y entonces llegó un 1 de octubre del 2015, me recibe Mati, que estaba allá, que ahora le mando saludos, está allá. Sí, porque esto llega, él lo puede, me está un saludo para la gente de Perú. Está esperando allá. Me espera el 1 de octubre, llego, el 2 de octubre me pasa a buscar en la residencia donde estaba yo quedándome. Me dice, vení, acompañame, que hay un casting de Cusqueña, que Cusqueña es como la cerveza Quilmes de Perú, ¿sí? Ajá. Me dice, vení, acompañame. Bueno, dale, mientras vamos charlando, nos ponemos al día, llegamos a la castinera,
¿Y él iba al casting también? Él ya estaba ya como modelo, ya había trabajado en varias marcas, ya había hecho varios comerciales, y yo lo acompañé. Entonces me quedo charlando con él y viene la productora. Le toma los datos a Matías, llena la planilla, bueno, yo mirando así como todo un mundo nuevo para mí. Y entra Matías al casting y me dice, sale la chica, la productora, y me dice, disculpame, Ramiro, ¿eras vos, no? Sí, le digo, ¿qué tal? Dice, ¿no te interesaría hacer el casting? Porque estamos buscando un chico con tu perfil. No, si te interesa, sí, obvio, le digo yo. Amigo, no tengo nada que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Sale Mati, le digo, Mati, hago el casting. Sí, genial, me dice. Bueno, entro, hago el casting para la cerveza. ¿Y era rica la cerveza? Porque encima me la era, eso es una anécdota también. Cuestión que, o sea, en el casting te hacen tomar agua, pum, salgo y le dejo el teléfono de Matías. Yo era mi primer día, estábamos claro, yendo no después tenías. De eso a comprar un teléfono, una línea. Cuestión que me completa. Mira, ahí está. Ese es Pablito, bueno, ese es con el que trabajé en la novela. Sí. Cuestión que completa Mati los datos y el lunes lo llaman a Matías y le dicen, hola, ¿qué tal, Matías? Sí, bueno, estoy llamando el casting de Cusqueña, quedó Ramiro, me dice. No, así que salimos a festejar y ya después de eso, bueno, empezaron a venir varias marcas, empecé a hacer modelaje, publicidad, y después de vine, bueno, en una novela. Ay, nene, por favor, mirá lo que es esa foto. Yo voy al gimnasio, pero no me queda la panza así. Compartimos el gimnasio, hacemos. ¿Cómo es? Algo estoy errando yo. Es genética. Sí, vamos a agradecer a la genética. Vos haces una rutina. Le metemos, sí. Sí, abdominales estuviste. ¿Cuánto rato ahí? Y llego a hacer 2.000, 2.500 abdominales por día con 5, 10 y 20 kilos. Claro. O sea, me lo tomo en serio. O sea, si hay algo que lo hago, es como decirlo. Bueno, si claramente la gente opina que es o no una profesión desvalorizada, quizás yo me lo tomo lo más profesional posible. Claro, porque estás haciendo esto y estás viviendo. Y es una forma de ganarse la vida. Bueno, y así devine también en lo que es la novela, que después de haber estudiado allá. ¿La cerveza era rica? No, la cerveza cuando malísimo. Fui a hacer el comercial. Hay un beso para la gente de Perú. Un beso grande. Cuando voy a hacer el comercial, me dan la cerveza, estamos como en una montaña, como en Cusco. Y en un momento me dan la cerveza. Claro, eran las 12 del mediodía, la cerveza estaba caliente. Yo tenía que tomar y hacer el gesto de qué rico. Mm. Y nada, la qué verdad rico. Que era... ¿Y esta que estamos viendo? ¿Qué? Esa es una publicidad de Urbania, que es de como una inmobiliaria digital, que el logo, el eslogan es que los fantasmas no te persigan y múdate con Urbania. Era como que había una abuela que estaba muy buena hecha. Estaba muy buena, sí, la verdad que fue con muchos efectos, es muy divertido. La verdad que me encontré con un mundo que era totalmente distinto al mundo de oficina que venía manejando. Que y allá decías que eras abogado o no. Sí, o no. Sí, en realidad me pasó también un caso bastante particular que con DirecTV. Claro, yo hice justo con Mati, nos tocó hacer juntos unas fotos y eran fotos de flyers, ¿no? Esas que reparten, sí. Entonces hacemos el contrato, todo como las formalidades de la ley. Vengo para Argentina y cuando vuelvo para Año Nuevo, estamos yendo como por decirte por Panamericana, por la autopista 25 de Mayo y vemos carteles gigantes con nuestras fotos. ¿Foto de usted? Y llegamos a la calle y estaba toda la calle con carteles gigantes y después vamos filmando, porque... en todos lados estaba nuestra foto, entonces le decimos a la gente de DirecTV, miren, la verdad que nosotros firmamos esto, papá. Claro, no era lo que habíamos no, exacto, pactado. Y ahí me salió el doctor Porro de adentro y nada, tuvimos un caso así bastante pues gracioso. No saben quién soy yo, soy abogado. No saben quién soy yo, no, pero justo al final, cuando hablo bueno con una de las productoras, la mujer súper ofendida, había hablado con el director general de legales de DirecTV y todo, y me dice, le digo, yo al final le digo, bueno, cualquier otro trabajo me avisan, no tengo ningún problema. Yo como sobrando la situación porque me habían querido estafar, claro, en varios momentos, claro, del proceso. Dice, no te preocupes que no te vamos a llamar más como modelo. No, yo decía por abogado, le digo, porque la verdad que veo que los abogados que tienen ustedes no son muy buenos. Le digo, o sea, era bastante ríspido. Vamos a contar para quienes trabajan en el mundo del modelaje, hay que estar muy atentos o con un abogado amigo al lado. Porque se pauta, no sé, tu imagen se vende por tantos meses, se cobra de acuerdo a si salen revistas de gran porte o flyer, o todo tiene un valor diferente. Exacto.
¿por qué pueden usar tu imagen para otra cosa que vos no lo vendiste? Entonces esos contratos hay que leerlos muy bien. Sí, y sobre todo, a ver, acá en Argentina hay sindicatos muy fuertes, pero en Perú todo el tema de lo que son sindicatos y los derechos sociales no están tan regulados, entonces es más informal, ¿sí? Entonces si vos no estás sobre, esta informalidad te termina perjudicando. Por claro, eso hay que no ser hay nada bien firmado. Más que nada es que no hay una protección al actor, al modelo, claro, lo que sea, que sí en Argentina hay un sindicato de actores y modelos que obviamente regulan un poco y tienen un control, pero allá en Perú no. ¿Y pagan bien en Perú? Sí, depende, es como todo, depende claro, la campaña, la marca y lo que vos también te hagas valer. ¿Cuándo, en todo este tiempo, cuántas campañas más o menos hiciste? ¿Te acordás? Y entre publicidades y fotos debo haber hecho 30. Ah, un montón. Sí, sí. O sea, obviamente que depende mucho también el hecho de cada marca, ¿no? O sea, sí, justo ahí, bueno, eso es para Motorola. Con Motorola la marca me... Con el mate. Claro, sí, siempre mostrando un poquito de lo que tenía que hacer. También entrenaba, me dicen cuáles son tus cualidades y qué sé yo. Yo toco la guitarra, tomo mate, entreno. Bueno, nos muestran un poco cómo somos. Somos los embajadores, es decir, somos parte del team, claro, de Motorola que muestra la marca. Son como auspicios que tenemos. Claro. Allá las marcas son mucho más fuertes, o sea, y te dan muchos más beneficios que acá. Claro, aunque ya el que es modelo de la marca te dan todo. Exacto, o sea, ya te visten de esta. Claro, o sea, acá no. Y acá es... Salvo que seas muy top. Exacto, acá hay mucha más competencia, hay una realidad que en Argentina hay muchísima más competencia, muchísima más variedad y calidad de actores y de todo tipo, ¿no? Allá en Perú quizás el público es mucho más reducido, no solamente por los habitantes, sino por la concentración, que en Perú es Lima en sí, y después el resto es como, no está tan desarrollado todo esto. Y bueno, también el hecho de que económicamente está mucho mejor, claro, vamos a ser sinceros. ¿Y cómo llegaste a esto de la actuación en telenovela? ¿Ya te empezaste a meter y...? Y te voy a ser sincero, yo cuando me fui partí en realidad por 6 meses, iba a hacer un viaje. Claro, iba a pasarlo bien. Me iba a ir a Perú y terminaba en Centroamérica, eso es en parte de la novela. Iba a terminar por Centroamérica haciendo un viaje con Mati y te termina envolviendo eso del hecho de poder ver la brecha, la posibilidad de realmente sentirse confiado con uno mismo, porque yo siempre digo a todos, depende de la confianza que tengas para arriesgarte. ¿Y ahí entraste y qué era? Entré, me ayudó mucho que allá en Perú nos hicimos muy amigos de los chicos que hacían Rebelde Way. Claro, allá están haciendo muchas novelas, Coco Maggio, Francisco Vaz, Pablo Heredia, todos ellos. Nos hicimos un grupo de amigos muy lindo, que terminábamos viajando, todo. Y Francisco Vaz, que termina siendo como mi padrino en la actuación, él me hace de coach y me empieza a ayudar mucho con el perfeccionamiento de todo lo que es actuación, ¿no? Yo empiezo a hacer obras de teatro allá, me meto en la carrera de actuación y empiezo a hacer casting. En estos castings, bueno, justo que es una novela bastante particular, que buscan a un argentino que era un productor de comerciales, justo es en un canal principal. Ese es el personaje. Y sí, justo vos argentino. Justo argentino. Viste cuando dicen hay que estar en el momento indicado, en el tiempo justo. Exacto. Y es lo que te pasó. Hay que buscarlas, como dicen siempre. Y entonces el personaje era... El personaje encajaba. Sí. Tuve varios castings. Tuve 6 castings como pruebas. El tema es que es un personaje controvertido, muy, muy controversial. ¿Por qué? Porque es bisexual, sobre todo en una sociedad tan cerrada y conservadora como Perú. O sea, se estaban rompiendo muchos sistemas. ¿Y se aceptó el personaje? Todavía no salió la novela, están esperando. ¡Ay, por favor! O sea, por eso me vine como a tomar vacaciones, a alejarme un poquito. Se tienen muchas expectativas de la novela. ¿Por qué? Porque se va a emitir va a un horario... paradigmas, claro. En un horario prime time y en el principal canal de Perú, que al mismo tiempo se emite por Bolivia y Ecuador también, que también son sociedades muy conservadoras. ¿Y cuál era el esquema? Cuando hablo con uno de los productores me dice, mira Ramiro, lo que estamos buscando es un chico que tenga este perfil, que sea galán. O sea, yo en realidad entré como un galán,
soy el galán, el que toca el instrumento, el que es el mejor para dar consejos, el que mejor hace deporte, todo. Típico argentino. Exacto. siempre dicen allá, o sea, sería sí, bueno. Rama, y contame, no sé, en el set, viste que siempre pasan las telenovelas, no sé, ahora está Cabré, como enamora a todas. ¿Te pasó algo así? ¿Se te enamoraban las actrices? La verdad. Bueno, eso tendrías que hablar con las actrices. Yo no puedo meter en la piel, en la piel de otra persona. No, mirá, te voy a ser sincero, estuve de novio en su momento. ¿Viste? Cuando. Sí. No. Con alguien que no era de parte del elenco ni del ambiente, pero sí me pasó que como estaba metido en el mundo de los medios, figuraba, un día estaba almorzando con los chicos así y pasan en los programas estos de la tarde, que se llama Amor, Amor, Amor. Tipo intruso. Exacto, con un intruso yo estaba almorzando con los chicos y pum, 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 así la musiquita esta de riesgo, que así va a explotar una bomba, y dice, Ramiro Porro será el próximo galán que... Y yo digo, no puede ser. Flavia Laos se llama, la chica es una actriz de allá del momento también. Y no, yo digo, ¿qué hice? Que aparte yo estando de novio... A llamar a tu novia, nada que ver. Pero sí, tenés que apagar el incendio antes que se prenda. No, así que cosas así pasan mucho. Claro, es que lo hacen un poco también para promocionar, sale desde el mismo a veces. Obviamente que sale. La misma telenovela, el mismo lugar para... Los productores y los dueños son los mismos, entonces tratan de fogonear. A mí, sinceramente, no me gusta... No, a nadie le gusta que le adocen a alguien que no es, pero eso pasa acá también, en la Argentina también pasa. ¿Y ahora te viniste? Y ahora me vine, terminé de grabar hace un mes y monedas la novela. ¿Pero no volvés a Perú? Sí. Ay, me asusté, digo, no vas a ver la repercusión. No, sí, pero lo que pasa que es como que todavía no tiene una fecha estimada de salida, se dice que va a salir en enero, pero los tiempos los manejan los dioses del canal, como se dice. Quise venir para estar un tiempo con la familia, para poder completar el viaje, que en sí había originalmente partido. Y nada, salió esta posibilidad de irme para Oceanía, así que vamos a volver a tomar la mochila y viajar y después el día de mañana... Pero tenés que arrancar otra vez. Pero eso es lo divertido. ¿Es el desafío? Salir de la zona de confort, yo creo que es la edad y el tiempo justo. ¿Cuántos años tenés? 29. Claro. 29. Mirá, estás en el momento justo. Estamos en el momento justo. Yo creo que si a ver, que también es el hecho de que no es la cuestión económica lo que me motiva. No. Porque si no me hubiera quedado atrás del escritorio, siempre hubiera dicho lo mismo. ¿Y qué dice la familia? Estamos acá, papá, seguramente estará mirándote mamá, tus hermanos. Sí, los chicos también. Vos sos el del medio. Yo soy el del medio. Y todos los amigos, ¿qué te dicen? Y tenés opiniones diversas. Tenés tanto el que te dice que estás haciendo una locura, en cómo estás haciendo esa locura, pero después te terminan respaldando y te dicen qué bueno lo que hiciste. Mirá papá, ¿qué te dice papá? El negrito. El negro, o sea, sinceramente tengo la grandeza de tener una familia que me ha brindado herramientas. O sea, yo siempre estoy agradecido tanto de mi viejo y mi vieja, que le digo, miren, lo principal que hicieron ustedes fue haberme dado las herramientas y la posibilidad. Ni siquiera en ningún momento me castraron en el decir, no podés. Ellos saben que mi vida es mía y las consecuencias de la vida las voy a tener que pagar yo. Esto va a cargo mío, Ramiro, que iba antes al gimnasio y después se fue, le fue bárbaro. ¿Sabes? Él vuelve cada vez que está acá en Tandil, vuelve humilde, tranquilo, no se la cree. Y bueno, eso es muy importante y muy valorable. Les mandamos saludos porque están todos en el gimnasio mirándote. Vamos a mandarle un saludo muy grande, que bueno, yo tengo que agradecer particularmente a Yunis, al cubano de Siret, al negro. Yo sin él y sin todo el equipo, Nico Checoin, no podría haberme rehabilitado. Yo tuve una hernia de disco muy grande, tuve 2 meses tirado en una cama, que eso también fue un punto de inflexión en mi vida. Sin ellos no podría haber vuelto a hacer absolutamente nada. Y es el día de hoy que estoy haciendo como los monos, colgado, con peso, haciendo todo. De todo, entrena tremendo. Un saludo muy grande a ellos. Rama, un placer haberte tenido acá, de estos pibes lindos que uno le da gusto entrevistar, porque es humilde, porque va, triunfa, vuelve y como si nada, uno más ahí junto a todos nosotros. Gracias. Gracias a vos. Ramiro Porro.